¡Pollo criollo! Muy bien, Corny. Ahora nos vamos a publicidad y en unos minutos volvemos con el sonido más caliente de Detroit. Son cruel.
empresita. Gracias. E Tracy, cariño, esto de la audición, de verdad, ¿quieres hacerlo? Claro que quiero, papá. Entonces, ¿a qué espera? Esto es América. Si empiezas en grande, serás grande. Así que sigue tu sueño. Penny, ¿no crees que eso debería decirlo yo? Lo siento. Sí, cariño. ¡Sigue tu sueño! Yo lo hice y lo conseguí. Y ahora tengo lo más precioso del mundo. Tengo la mejor tienda de artículos de ropa de toda la ciudad. Thank you.
¿Aún seguís aquí? ¡Marchaos! Estás gorda. No eres el tipo de chicas que queremos en este programa. Y tú eres negra, bonita. No sirves para esta audición. ¿Tú eres la hija de Mabel? Sí, soy Inés. Pues qué bien. Vámonos. Yo he visto la boda, sigo todos los testigos. ¿Pero por qué no te dan otra oportunidad? Creo que despegáis demasiado de esa gente, no ven más allá de sus propias narices. ¿Qué quieres decir? Da igual lo que diga esa gente, mientras tú no pierdas tu show. Así es como soy yo mi show. Y mientras yo tenga mi música, nada podrá detenerme. ¿Gracias? ¿Me llamo Inés? ¿Cómo estáis vosotras? Hola, soy María Antonieta, encantada. Yo soy Crazy Tumblr. ¡Qué divertido! No haces nada mal para ser una chica. ¿Hablas en serio? Sí, para mí no existe ni el blanco ni el negro. ¡Viva el tecnicolor! Es verdad. Oye, ¿y cómo se llama ese vaso? Este es mi vaso estrella, yo lo llamo Darlo. Todo en la pista. ¿Cómo se va a sorprender? ¿Lo hago bien? Ya lo tienes. ¿Entonces eres la hija de Crazy? Thank you.
¿Hablas en serio? No, 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 es mi libro. Pero no estás seguro. ¡Basta de tanto jaleo! ¡Volvemos a publicidad en 5, 4, 3, 2! Ha llegado el momento de irnos a casa, pero antes os presento el paso de la próxima semana. Lo llamamos Darlo Todo en la Pista y lo trae nuestra nueva integrante, la señorita Tracy Turla. ¿Qué está haciendo? Tracy, ven aquí conmigo. Hola, Tracy, bienvenida. Háblanos de ti. Pues voy al Instituto Patterson y veo tu programa todos los días y no hago nada más. Bueno, y me gustaría ser la primera mujer presidente. ¿Y cuál sería tu primer mandato oficial? Pues haría que todos los días fueran el día de negro. ¿Qué ha dicho? Ha dicho que todos los días. Te veo en los titulares de mañana. Parece que tenemos una firme candidata al certamen de Miss Hera Estrella Adolescente. Este hombre, nada más.
¿Me imaginan codeándome con esa gente importante?
¡Yo, un agente! Señora Tudla, querría probarse un modelito de alta costura de mi nueva colección para esas reuniones tan importantes. A ver, déjame ver ese contrato. Leeré la letra pequeña. ¿No? No, no. No, no, no. Y no queremos exclusividad. Y usted pagará mi 15%. ¿15%? No, 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 eso es imposible. No le pagaré más del 10%. Un 10% y un bustier. ¿Talla 54 y doble? ¡Triple! ¡Bien! ¡Nos ha atacado gordo! Tú te molestas, yo.
belleza. Anda, no seas tonta, sin estarás divina. Tú haces pasar de niña y poneros en nuestra. Vamos a ver unos modelos. Pero venga.
si mi pareja es calma, el tiempo no me importa, pues te no es mi amor. Pues me alegra que lo me digas de ese modo, porque hay mucha gente que piensa así. ¡Esto hay que celebrarlo!
de una fiesta en tu casa y no pude resistirme. Mi casa es tu casa. Mira, mamá, ella es Tracy. Te conozco, cariño. Estás radiante en el show de Corte. Muchas gracias. ¡Esto es tan afrotástico! Y ella es Penny, mamá. ¡Hola! ¡Estoy encantada y aterrada! ¡No estaba aquí! Te entiendo, pero no te preocupes, cariño. Nosotros tenemos muchos más motivos que vosotros para asustarnos cuando vamos por vuestras calles. Y... ¿vosotros no os meteréis en algún lío por estar aquí? Creo que por si acaso no le diré nada a mis padres. Creo que no se refiere a tus padres. ¡Ah! ¿Te refieres a problemas con la jefa? Uh-huh. En ese caso puede que sí nos metamos en un lío. Pero quizá merezca la pena por el sorpresa. ¿Y por qué no podemos bailar todos juntos? Hemos pedido robado y has engañado, pero... ¿Qué hemos llamado? Un único día al mes. ¡Tracy, tu plan! ¡No me lo podía creer cuando me dijeron que te encontraría aquí! ¿Tú sabes lo que me ha costado convencer al taxista que me trajera a este barrio? Y te encuentro aquí, en este tugurio, agarrada a este bailarín. ¡Mamá! ¡A callar, señorita! ¡Vámonos! ¡No estoy de humor! ¿Y tú, Penny? ¡Vete para acá! ¿Cómo se entere tu madre que has estado aquí? Por favor, señora Tumblr, no se vaya todavía. Sí, sí, nos vamos ahora mismo. ¿Quieres a la fiesta? ¿Será divertido? Si es que no estoy de ánimos para fiesta. Aunque, pensándolo bien, no me vendría mal una copa. Pues, ¿y a qué se debe esta fiesta? Pues digamos que se trata de una despedida a lo grande. ¿Pero qué se ha acabado? Lo siento, pero han suspendido el día de enero. ¿Qué han suspendido el qué? ¡Pero eso es imposible! ¿Por mí? ¿Es eso cierto? ¿Suspenden el día de enero así, sin más? Me temo que es cierto. Pero eso no puede ser verdad, debe haber algún error. Belma nos ha comunicado que hemos hecho en nuestro último programa. Pero si nos dan un número a vosotros, ¿podéis bailar con nosotros? Pero los blancos y los negros nunca han bailado juntos en televisión. Pues si no podemos bailar, nos manifestaremos. Iremos al estudio, bloquearemos las puertas y les obligaremos a escucharnos. Tenemos que decirles que da igual, negros y blancos, altos y bajos, gordos y flacos. Sí. Todos podemos bailar, sí. Y vivir, y cantar juntos. ¡Sí! 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 Tracy, no debes manifestarte. Si lo haces, estarás en los archivos, estarás en los papeles, te cogerá la policía. Pero mamá, Tracy, tu madre tiene razón. No deberías participar en esa manifestación. Yo no pienso hacerlo. Si yo me manifiesto, no conseguiré un contrato de grabación ni con esta, ni con ninguna otra radio. Llevo cantando, bailando y sonriendo en este maldito programa durante 3 años, esperando mi gran oportunidad. Una oportunidad que parece que no llega nunca. Pero creo que la gala de elección de Miss Girl Estrella Adolescente puede ser esa oportunidad perdida. Además, me han dicho que van a ir varios tratamientos a esa gala. Lo entiendes, ¿verdad? Tracy, tú lo tienes todo. Cerebro, talento, decisión, personalidad. Y yo solo tengo una única opción de llevar a la televisión nacional. Saturday Night. ¿Me imaginas actuando allí? Es todo por lo que he trabajado y no pienso echarla a perder por una estúpida manifestación que ni siquiera va conmigo. Pero, Lynn, lo siento mucho, Chris. Lynn, creo que deberíamos marcharnos. Sí, vamos. Adiós. Ay, Tracy. Ay, no llores. Todos los hombres son iguales. Ninguno merece esto. Tú mereces algo más. ¿Y qué me vas a decir tú si eres mi madre? Venga, chicas, venga. Os estamos esperando. No. Es muy peligroso. No te preocupes, no pasará nada. Es importante demostrar que hay unión entre razas. ¡Bien dicho! No, que insisto, que es muy peligroso. Y yo ya tengo muchos problemas. Mamá, si no fuera por Inés, yo no estaría en el programa de Courtney Collins. Hmm. Creo que es el momento de devolverle el favor. ¿Sabes lo que te digo? ¡Al diablo! ¡Esa chichita! Thank you.
La nueva promesa de la televisión está por su captura tras golpear a un agente de policía durante los altercados sucedidos en el transcurso de una manifestación llevada a cabo a las puertas de los estudios Cubero y Viva Sucre. Esa chica no era de fiar. Una mala influencia para la juventud de este país. Mamá. ¿Qué te ocurre, cariño? Es Lee. Y ha dejado. Ha dicho que no funcionaría. Y si hay. Mira, Lee no es bueno para ti. Y aparte, una mujer como tú puede encontrar al chico que quiera. Un idiota que no merece una mujer tan revolucionaria como
Créeme, lo vi. Bueno, contesta, ¿quieres llevarlo? ¡Claro que sí! ¡Ahora sí que lo tengo todo! No, no, que no sea un ser humano, solo más.
musical con la miel y los mejores profesores. Teatro musical. Interpretación. Instrumentos musicales. Estudio de grabación. Y de todo. Y con la matrícula, una camiseta de regalo. Rafa, la escuela. Vale, a ver, a ver.